Me siento especialmente honrada hoy de dar la bienvenida a alguien que lo ha sido casi todo en la denominación de Ribera del Duero, en la elaboración de vinos tintos y que, bueno, pues para mí es una leyenda viviente. Gracias por estar con nosotros, Tomás Postigo, y muy bienvenido a la tercera edición de Experiencia Verema Madrid. Muchas gracias a ti, Mara. Su tradición es muy larga, pero me gustaría centrarme en lo que ha sido su proyecto más cercano. Entiendo que a su corazón, que es la bodega que lleva su nombre, Tomás Postigo. ¿Me puede hablar de sus inicios, de cómo empezó y bueno, pues qué ha querido hacer con esta bodega? Bueno, en Tomás Postigo pretendo llevar a cabo mi experiencia final, ¿no? De mi vida profesional. Llevo ya 32 años en la Ribera del Duero, he pasado por otras dos bodegas importantes y lo que quería es ya llevar a mi proyecto personal el vino que siempre he querido hacer y que quizá hasta ahora no había podido. Un capricho, que es un vino cuidado, trabajado, hecho con mucho cariño, con sistemas de elaboración muy particulares, con cuidado de la viña y especialmente consciente de que estoy en la mejor zona vitivinícola del mundo y que por tanto podemos hacer los mejores vinos del mundo. Y ese es mi objetivo. Indudablemente los vinos de Tomás Postigo se han ganado en muy poco tiempo un reconocimiento totalmente merecido. Sin embargo, yo también quería hablar del vino blanco que elaboran, porque en esta zona no se suele elaborar vino blanco y Tomás Postigo hace un vino blanco de los realmente deliciosos. Sí, está hecho en rueda. El vino blanco está hecho en rueda con un 100% uva verdejo y además fermentado en barrica. Yo entiendo que el verdejo es la mejor variedad blanca del mundo, es la que más me gusta a mí personalmente. Y he descubierto que el verdejo fermentado en barrica consigue su máxima expresión. Es una variedad de uva extraordinaria para la fermentación en barrica. No tiene nada que envidiarle a la Chardonnay, incluso la supera. Y prueba de ello son los grandes verdejos que hay fermentados en barrica en el mercado. Y para nosotros este vino es un capricho. O sea, son 5.000 botellas al año con la ilusión de hacer un gran verdejo. No hay objetivo de negocio, no hay ganas de ganar dinero, es ganas de hacer un gran vino. Un gran vino y que además demuestra un gran equilibrio porque en ningún momento la madera sobrepasa a la fruta, un vino muy equilibrado y muy largo. Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, las gracias por confiar en Verema porque son bodegas repetitivas que nos demuestran que podemos aportar nuestro granito de arena en la difusión del vino. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.